Este parque, ubicado en el sector de Juan Frío, representa el temor y el dolor de la comunidad. Allí, un suceso marcó la historia de los habitantes. Un 24 de septiembre del 2002 fue la fecha donde hombres de grupos paramilitares llegaron a las viviendas y sacaron a las personas. Seis de ellas fueron asesinadas aquí, en el parque principal, ante la mirada impotente de los vecinos. Porque aquí hace unos años atrás, desde el 2002, ocurrió la primera arremetida paramilitar de esta zona del conflicto armado de la frontera. En esta cancha fueron asesinadas seis personas y luego fue asesinado el rector del colegio. Hoy, años después, en el Día de los Derechos Humanos, este parque, que fue dibujado con un hecho sangriento, se pinta de colores de paz. Aquí se está llevando a cabo una transformación, en un acto simbólico donde los victimarios exparamilitares pidieron perdón y fueron perdonados por las víctimas. Hoy lo que estamos haciendo es una jornada de reconciliación y de paz, al igual que la que vamos a hacer mañana en el Centro Penitenciario de Cúcuta. El significado de este evento es algo muy grande y muy trascendental por lo que significa. Significa dejar el pasado atrás, el color negro y oscuro atrás, y pintar colores de esperanza, colores de reconciliación y de paz, y es tarea de todos. La comunidad salió de sus viviendas para reconciliarse, aceptando que con el pasar de los días la violencia ha disminuido, pero continúa. Las víctimas, como ejemplo, compartieron un día con sus victimarios para demostrar que la paz no solo se logra con la firma, debe llegar con la voluntad de perdón y reconciliación. Entendamos todos que la paz política es la firma, pero la paz positiva es la integración de todos los actores del conflicto ya en la sociedad, y eso tenemos que hacerlo, si no, no vamos a lograr la paz definitiva. Hoy los uniformados reemplazaron las armas para compartir con la comunidad. Los niños corren sin temor, dibujan y expresan sonrisas donde alguna vez hubo llanto.